Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión. La tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediado de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor, no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. ¡Te esperamos! Y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al quien su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti al único. Creación te canta, Hosanna, el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh.
creación te canta, Hosanna, el gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Yo te adoraré. Saludos familia nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Rodríguez y me ha dado Dios el privilegio, esta vez y la oportunidad de compartir el mensaje. Yo sé que tuvimos la Semana Mayor, como muchos mencionan, que es la Semana Santa, hace pocos días. ¿Qué recordamos cuando escuchamos la Semana Santa o la Cruz? Desde niño, a donde yo me crié, recordábamos eso, a Viernes Santo, que era un día sagrado para todos. Usualmente no hacíamos nada en ese día, o sábado. Estábamos reconciliados prácticamente porque recordábamos a Jesús. Pero simplemente eso, no había una explicación exacta de qué pasó, simplemente que Jesús murió en la cruz y nada más. Eso, crecimos con eso, recordándolo, y veíamos muchas películas en la televisión. Esa semana, todos los días pasaban películas cristianas y veíamos a Jesús y recordábamos, wow, la cruz, murió por nuestro pecado, pero hasta ahí todo llegó, no sabíamos más nada. Pasaba la semana, seguíamos viviendo de la misma manera, nada de cambio, simplemente recordábamos durante esta semana y luego se olvidaba qué pasó con Jesús en la cruz. Y de eso que quiero recordarle y hablarle hoy, para que podamos recordar no solamente durante la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, recordar el sacrificio que hizo Jesús. El tema de hoy que quiero hablarle, la palabra verso. Cuando escuchamos eso, por ejemplo, los Yankees versus Boston, ¿qué hay detrás de eso? Cuando mencionamos, por ejemplo, los Yankees versus Boston, se sabe que es una pelea, una batalla. A lo del boxeo, Holyfield versus Maltazo, sabemos que es una pelea, una batalla, donde uno al final va a vencer. Cuando mencionamos cualquier otro tipo de deporte, o lo que sea, o política, siempre ponemos la palabra en el medio verso. Aquí yo quiero hablar Jesús versus la cruz. Ese es mi tema de hoy, Jesús versus la cruz. Cuando hablamos de la cruz, ¿qué entendemos? Un pedazo de madera, atravesado uno al otro, dos pedazos de madera, eso es una cruz. Y cuando vemos eso, pensamos en Jesús muchas veces, pero en realidad no fue fácil para Jesús. Fue una batalla, una pelea. Por eso yo puse mi corazón a hablar de esto, de Jesús versus la cruz, porque no fue simplemente que Jesús murió en la cruz. Hay muchas cosas detrás de eso que vamos a entender hoy con la Biblia. Para mí, en realidad, yo no lo entendía antes que profundicé la Biblia. Crecí pensando en que Jesús murió por mis pecados en la cruz y nada más. No tenía ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque mi vida seguía igual. No había cambio en mi vida porque en realidad no profundicé en averiguar el sacrificio que Jesús hizo por mí. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuáles eran los beneficios que yo iba a sacar de eso en esta vida? ¿Qué me iba a ayudar a mostrar agradecimiento, a cambiar, si no entendí bíblicamente el por qué Jesús murió en la cruz? Y en este momento quiero hablarle de eso para que podamos entender mejor y tomar acción en nuestras vidas del gran sacrificio que Jesús hizo. Vamos a ver detallado en realidad Jesús versus la cruz. No fue fácil para Jesús hacerlo, pero lo vamos a explicar con la Biblia, todo lo que tuvo que atravesar, lo que tuvo que pasar para llegar a la cruz. No fue simplemente, vamos Jesús, te toca el tiempo, vamos, vete a la cruz y muere. No fue así.
muchas cosas más pasaron antes de llegar a ese punto, y aquí con la Biblia lo vamos a entender mejor, para que podamos tener un concepto diferente de ahora en adelante, qué significa la cruz para nosotros. No simplemente un pedazo de madera, sino un gran sacrificio que el resultado de Dios es que ahora todos nosotros estemos vivos y podamos tener la gran oportunidad de conocer de Dios. Amén. So, voy a orar antes de comenzar. Amén. Eterno, maravilloso Dios, gracias le doy por el privilegio, la oportunidad que me da de poder estar aquí delante de usted para comunicar su mensaje, mi Dios. Le pido por favor que usted esté conmigo, que usted me dirija hacia su espíritu, Padre, que lo que yo hable sea usted, mi Dios, que lo ponga en mi mente y en mi corazón, y que todo lo que yo diga, Padre mío, en el día de hoy sea para honra y gloria suya y la de su Hijo, y que podamos entender completamente el concepto de que en realidad lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, mi Dios. En su mano lo pongo, que usted me quite a mí y sea su palabra la que hable, mi Dios. En el nombre de su Hijo Jesús se lo pido y le doy gracias. Amén. Sí, vamos a ver con la Biblia Jesús versus la cruz. Y vamos a la primera escritura que se encuentra en Mateo 26, de 36 en adelante, para tener un concepto mejor de lo que Jesús pasó aquí y por lo que él tuvo que atravesar para llegar a ese punto de la cruz. Amén. Dice, estoy usando la versión Dios habla hoy. Luego fue Jesús con su... Mateo 26, repito, 36 al 46, voy a comenzar. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible librarme de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y lo encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despierto conmigo. Manténgase despierto y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez fue y oró así. Padre mío, si es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase su voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y le dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Amén. Podemos ver a Jesús aquí una noche antes de la crucifixión. Yo sé que todos podemos decir, oh, Jesús era Hijo de Dios, era Dios, pero Él vino aquí como hombre a la tierra, igual que tú y yo. Tenía ojo, carne, era un hombre normal, un cuerpo. Tenía sentimiento, que es lo más importante. Y podemos verlo aquí. Si Jesús no hubiese tenido sentimiento, ¿cómo podría preocuparse por nosotros? ¿Cómo podía pensar en nosotros si no tenía sentimiento? Y por eso vemos aquí, el día antes de la crucifixión, cómo Jesús estaba sintiendo. No fue fácil para él. Yo sé que nosotros, inclusive cuando perdemos familiares, nos sentimos tristes, angustiados, destrozados. ¿Qué sería si fuera tú que tienes que morir al día siguiente? ¿Cómo tú te sentirías? Oh, Jesús era diferente, Jesús era Dios, era fuerte, sí. Pero en este caso aquí fue muy diferente y por eso podemos verlo aquí en esta escritura, cómo Jesús estaba sintiendo. Si vemos el versículo 37 y 38, vamos a recordar un poquito aquí cómo Jesús estaba sintiendo. Dice, y se llevó a Pedro, los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Paramos ahí por un momento. Se sentía triste y angustiado. Una angustia profunda estaba atravesando
por la mente de Jesús en estos momentos. Por eso aquí necesitaba del Padre, necesitaba comunicarse con Dios, expresarle a Dios cómo se estaba sintiendo. Y si podemos ver en el versículo 38, le digo, siento en mi alma una tristeza de muerte. En el 38 dice, sentía en su alma una tristeza de muerte. Lo más profundo, yo no sé ustedes si han sentido triste alguna vez. Yo me he sentido triste alguna vez. Y eso es algo bien profundo. Es algo que tú no puedes controlar. Te llega, lo sientes en el alma, en el corazón. Es algo que, aunque tú te muevas, es imposible. No vas a dejar de sentirlo. Aunque te llamen, aunque hagan lo que sea, no vas a dejar de sentirlo. Es algo profundo dentro del corazón, el alma. Así se estaba sintiendo Jesús, con una tristeza muy triste que le llegaba al alma. Entonces aquí él busca ayuda de sus discípulos para que estén con él, para que le den apoyo. ¿Y qué pasó? Los discípulos se durmieron. No sintió el apoyo que él quería de ellos. Y fue bien triste para Jesús en este momento, que estaba sintiendo una angustia profunda, no tener el apoyo de sus amigos. Él le oró a Dios fuertemente. Y vamos a ver por qué le oró a Dios fuertemente, para que le quitara esa tristeza que sentía. Si vamos a ver el versículo 39, cómo le oró a Dios, dice, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible librarme de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Aquí vemos que Jesús le está orando a Dios porque sabía que iba a atravesar algo bien fuerte, que era la muerte en la cruz. Y le está pidiendo a Dios si había alguna posibilidad de que Dios lo librara a él de no pasar por eso. Pero él estaba consciente que tenía que hacerlo por ti y por mí. Ese fue el propósito. Y le digo a Dios que no se haga como yo me estoy sintiendo ahora, porque no quiero en realidad hacerlo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Yo no sé, en tu vida, hacer lo correcto cuesta sacrificio delante de Dios. No todo el tiempo estamos dispuestos a hacer lo correcto. Nadie me puede decir eso. Yo quiero hacer lo correcto, pero no todo el tiempo tengo esa posibilidad. Tengo ese deseo de hacerlo. Algo dentro de mí me dice, no, es sacrificio que hay detrás de hacer lo correcto. Y aquí estaba sucediendo eso con Jesús. Él quería, pero aquí estaba sintiendo debilidad como hombre que era, que vino a la tierra como hombre, igual que cada uno de nosotros, y le pidió, le rogó a Dios que lo ayudara a librarse de ese trago amargo que era la muerte que iba a atravesar. Pero en realidad entendió que si se hacía la voluntad de él, ninguno de nosotros estuviéramos vivos en este momento, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Y ese fue lo que Jesús le oró a Dios en este momento. Por mucho tiempo, dice que fue 3 veces a orarle a Dios. Y al final estuvo convencido de que eso era lo que tenía que atravesar. En el versículo 42 dice, por segunda vez Jesús oró así, Padre mío, si es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase su voluntad. Lo repite nuevamente en el versículo 42. Le está pidiendo, rogándole al Padre que si había otra manera más fácil. Yo sé que a nosotros nos gusta la cosa fácil. Si queremos llegar a un lugar, siempre buscamos los atajos, ¿verdad? El lugar donde se pueda llegar más rápido, porque no queremos atravesar el tráfico. Yo soy uno de ellos, que no me gusta siempre el tráfico, me gusta la manera fácil. Si queremos comprar alguna comida, vamos a chequear el lugar donde la preparen más rápido, porque no queremos esperar. Siempre nos gustan las cosas fáciles. Cuando tenemos que sacrificar, buscamos siempre la manera de no hacerlo. Siempre queremos la manera fácil, pero para Jesús aquí no había una manera fácil. No la había. Él le rogó a Dios, pero él estaba convencido y seguro de que no había una manera más fácil de que él pudiera atravesar la muerte. Si no, le pidió a Dios que se hiciera su voluntad, la voluntad de Dios. Y eso es lo que en realidad aquí está pasando con Jesús. Y si vemos aquí en el versículo 45-46, vamos a ver qué pasa. Dice, entonces regresó a donde estaban los discípulos y le dijo, siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos.
ya se acerca el que me traiciona. Aquí vemos, después que atravesó todo eso, dice que la hora está llegando de donde él tiene que pasar el proceso de la muerte. Dice, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. ¿Quién sería ese que me traiciona? Eso vamos a ver más adelante. Yo sé que todos hemos escuchado que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Vamos a ver quién fue y qué pasó aquí. So vamos a continuar leyendo en Mateo 26, de 47 al 56, para ver un poquito más la historia y entenderla mejor de qué fue lo que pasó Jesús en el proceso de la crucifixión. Jesús versus la cruz. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, le había dado una contraseña diciéndole, al que yo bese, ese arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces, los otros se acercaron, echaron manos a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús les dijo, guarda tu espada en tu lugar, porque todos los que pelean con espada, también a espada morirán. ¿No saben que yo podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a retarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron, pero todo esto sucede para que se cumplan los que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Aquí seguimos viendo la historia. ¿Qué pasó con Judas? Judas era uno de los 12 discípulos. Jesús eligió 12 apóstoles que tuvieron con él todo el tiempo en el proceso durante 3 años antes de llegar a este punto de la crucifixión. Le enseñó, vieron muchos milagros, estuvieron con él cada día aquí. Uno de ellos fue Judas. Judas fue la persona que lo traicionó. Pero vemos aquí la actitud de Jesús, cómo Jesús reaccionó después que este hombre que estuvo con él todo el tiempo lo traiciona. Vamos a ver, en realidad, yo personalmente, no sé ustedes, cuando alguien me traiciona, mi actitud no es muy buena. Yo voy a buscar toda la manera de cómo vengarme quizá de él. Pero en el caso de Jesús, nos enseña algo aquí que es muy diferente. Vamos a ver cómo él trató a Judas después de que Judas viene con toda esta gente armada a buscar a Jesús en Getsemaní, donde era un lugar secreto que ellos tenían de ir a orar. Vamos a ver en el versículo 47 a 48 que dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes, los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, dice, le había dado una contraseña diciéndole, al que yo bese ese arrétenlo. Así que acercándose a Jesús le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Dice, Judas, el traidor, le había dado una contraseña. En ese tiempo era de noche, exactamente, y prácticamente todo casi se parecían. La contraseña era el que yo bese ese, porque casi todo, pero ellos no querían arrestar al que no era, sino a Jesús. Por eso fue la contraseña, el que yo bese, porque con Jesús sabía quién era Jesús, exactamente, porque estaba siempre con ellos, todos los días y noche. Esa fue la contraseña que le dio, al que yo bese ese, pero la actitud de Jesús, ayuda a ir a traicionarlo. Vamos a ver cuál fue. En el versículo 49 al 50 dice, así que acercándose a Jesús dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. ¿Cómo le llamó Jesús
A Judas, después de haberlo traicionado, le llamó amigo. La actitud de Jesús no cambió hacia él. Yo sé que para nosotros muchas veces cuando alguien nos traiciona, nos hace algo, no es la misma actitud. No le llamamos amigo. Al contrario, lo llamamos nuestro enemigo. Pero aquí en el caso de Jesús fue diferente, enseñándonos a nosotros de qué. Yo sé que hay una escritura en la Biblia que dice, ama a tu enemigo. Es bien difícil cuando tú tienes que amar a tu enemigo. Amar a tu amigo es muy fácil. Es muy fácil, no hay sacrificio ahí. Pero cuando se trata de amar a tu enemigo, sí es que viene el sacrificio. Aquí Jesús amó a Judas aún después de haberlo traicionado. ¿Qué nos enseña Jesús a nosotros? No importa lo que sea, tenemos que seguir amando a la persona. Entonces, vemos aquí todo lo que pasó en el proceso. Jesús podía haberse librado de todo esto si él quería, pero él no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque había un propósito que Jesús tenía de salvarnos a cada uno de nosotros, de ir a la muerte. Y si podemos ver en el versículo 53-54 que dice, no saben que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles, pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Amén. Jesús podía haberse librado. Él le rogó al Padre en la escritura que leímos anterior de que si había alguna manera de cómo librarlo de ese trago amargo, pero él estaba consciente de que si él no lo hacía, nosotros en este momento no tendríamos vida. Aquí dice que él podría haberle rogado a su Padre. Claro, lo escuchaba. Era su hijo. ¿Qué padre no escucha a su hijo cuando está atravesando un momento difícil? Pero él dice, no, esto tiene que suceder así. Él puede mandarme legiones de ángeles para que me salven, pero eso no es el plan. Yo quiero hacerlo, yo quiero morir. Pero como ser humano tengo sentimiento, me siento que no quiero atravesar por esto, pero tengo que hacerlo por ustedes. Y eso es lo que sucedió aquí en el transcurso de cuando Jesús estaba atravesando el tiempo difícil en su vida, que era la muerte. Vamos a seguir mirando más adelante para seguir entendiendo mejor el propósito de la muerte. Vamos a Mateo 27, de 27 al 31. Mateo 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron toda la tropa alrededor de él, le quitaron su ropa y lo vistieron con una capa roja, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espina y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose decían, ¡Vive el rey de los judíos! También lo escupieron y con la misma vara le golpearon la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron a crucificar. Aquí vemos que a Jesús ya el proceso de la crucifixión fue entregado para crucificarlo. Dice que lo maltrataron, le quitaron la ropa. Fue humillado delante de toda la gente aquí en la crucifixión. No fue fácil para Jesús y en este momento Jesús sigue atravesando la cruz. Fue difícil para él que todos lo humillaran. Él tenía el poder para hacer lo que él quisiera, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había un propósito que era salvarte a ti y a mí de no morir nosotros para siempre en la eternidad. Aquí es que vamos a ver en realidad el sacrificio de Jesús que cuesta. Todo cuesta en la vida. A Jesús le costó la vida morir por cada uno de nosotros para que pudiéramos tener la libertad hoy de poder tener una relación con Dios. Y vamos a seguir leyendo en el versículo, en el mismo Mateo 27, de 32 al 44, vamos a ver, dice, al salir de allí, ya aquí se llevaron a Jesús para crucificarlo. Dice, al salir de allí encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con él
dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda, lo que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú ibas a derribar el templo y lo ibas a construir en tres días. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, decían, salvó a otro, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, pues que baje la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras lo quiere. No has dicho que es el Hijo de Dios, y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Amén. Aquí vemos a Jesús atravesando la cruz, la muerte. Fue bien difícil para él, donde todo un pueblo, toda una nación estaba pendiente, mirando qué iba a pasar. Si en realidad era el Hijo de Dios, si iba a bajar de la cruz, se estaban burlando de él. Inclusive dice que los sacerdotes, los ancianos, el pueblo religioso se estaba burlando de Jesús, esperando en realidad qué Jesús iba a hacer, si iba a bajar de la cruz, si era el Hijo de Dios o no. Pero en realidad Jesús no lo hizo, porque el propósito de Jesús era atravesar la cruz, librarnos nosotros de nuestro pecado, muriendo en la cruz. Y aquí vemos que no tuvo el apoyo de nadie. Al contrario, dice que los que pasaban por ahí se burlaban de él, meneaban la cabeza, decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, pruébanos a nosotros que en realidad tú eres el Hijo de Dios bajándote de la cruz. Pero ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era morir, sacrificar para que nosotros hoy fuéramos salvos, tuviéramos la oportunidad de poder tener una relación con Dios. Y eso es lo que más importa. Eso vamos a ver ahora en el proceso de su muerte, ya el punto final de la cruz, cuando Jesús muere. Vamos a ver qué pasó aquí. Es muy importante que pongamos atención a esta parte aquí. Estamos en Mateo 27. Vamos a leer el versículo 45 al 54, a ver qué pasó en ese proceso que Jesús tuvo atravesando la cruz. Jesús versus la cruz. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eli, lama sabatini, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. En el momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de su tumba después de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente lo vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vieron, vigilando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este hombre era el Hijo de Dios. Amén. Aquí vemos ya el punto final para Jesús, su muerte. Fue bien difícil. Yo sé que Jesús en todo el proceso del maltrato, el sufrimiento que pasó, no se quejó. Aquí vemos, dice que en realidad tiró fuerte grito que subieron al cielo, aclamándole a Dios. En este momento, yo sé que para nosotros, como padres, si nuestros hijos están atravesando por situaciones difíciles, no nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a usar todo lo que esté en nuestro alcance, en nuestro poder para salvarlo. Pero en el caso de nuestro Padre Celestial, con Jesús aquí fue diferente. Dios podía salvar a Jesús. ¿Qué pasaría entonces con nosotros? No estuviéramos vivos en este momento, pero Dios sacrificó lo que más quería, que era su Hijo. Para Dios no fue fácil ver a Jesús sufriendo en la cruz. Y dice que lo llamó. Dice, tiró fuerte grito que subieron al cielo. Si lo ven en el versículo 50, dice, Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Aquí vemos que Dios abandonó a lo que más quería, que era su Hijo. ¿Por qué? Porque quería darnos vida a cada uno de nosotros. Si esto no te motiva a ti a hacer cambios en tu vida, ¿qué otra cosa te motivaría? Ese es el propósito de entender la cruz. No es simplemente que vino uno que se creía Dios del cielo, vino, sacrificó y murió. Eso fue para los de ese tiempo. No.
El resultado de eso es para todas las generaciones, para todo el mundo. El resultado de Jesús morir en la cruz. Y yo cuando escuché esto por primera vez hace más de 23 años, entendí en realidad completamente qué significaba la cruz para mí. Y tomé acción en eso, hice cambios en mi vida, hice arreglo. Soy ahora en realidad, ya mi vida no me pertenece a mí, pertenece a Jesús por el gran sacrificio que hizo por mí de derramar su sangre. Y eso es lo que en realidad podemos entender. Y si tú puedes ver aquí el capitán y todos los que lo golpearon a Jesús, al final cuando vieron terremoto y todo lo que pasó, dice que los muertos volvieron a la vida y fueron salieron de las tumbas, hubo terremoto, temblor, en todo eso que pasó aquí cuando Jesús murió. El capitán y los que estaban vigilándolo, al ver eso, en realidad vamos a ver qué dijeron en el versículo 54. Dice, cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este hombre era el Hijo de Dios. Me pregunto yo, ¿qué pasaría si tú te pasas toda la vida escuchando que Jesús murió en la cruz por ti y no hiciste ningún cambio? Al final tú mueres y te ves delante de Dios y ves la realidad. Ve a Jesús delante a la mano derecha de Dios y dice, en realidad sí, Él era el Hijo de Dios. Ya va a ser muy tarde. Ahora tú tienes la oportunidad de hacer cambios en tu vida. Yo tomé esa oportunidad hace muchos años y vivo por eso ahora. So, Dios te está dando la oportunidad a ti también de tomar cambios en tu vida, que no te pase igual que este capitán romano aquí, que al final cuando Jesús murió, que ya era muy tarde para ellos, fue que se dio cuenta en realidad que era el Hijo de Dios. So, vamos a entender con esto de que en realidad sí necesitamos cambios. So, vamos a la última escritura que quiero compartirle para terminar. Se encuentra en 1 Pedro 2, 21 al 25, y esta fue la que me ayudó a mí a entender cuáles son los cambios que yo tenía que hacer. Ya yo entendí que Jesús murió por mí en la cruz. Ahora, ¿qué tengo que hacer para yo poder agradarle con mi vida? So, vamos a ver en el versículo 21 de 1 de Pedro 2. Dice, pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándole un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaba, no contestaba con insulto. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora se han vuelto a Cristo que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Amén. Esto fue lo que yo entendí hace más de 23 años, de que en realidad Cristo llevó mi pecado en la cruz. Pero no simplemente para yo entenderlo y saber que Él lo hizo, sino para que acción en mi vida, cambio en mi vida. Y fue cuando entendí en realidad qué yo tenía que hacer. Dice que tengo que seguir sus pasos. Seguir los pasos de Jesús es cambiar completamente, vivir una vida de rectitud. Dice que Él no cometió ningún pecado, pero por ti se hizo pecador, murió en la cruz. Y eso es lo que en realidad quería hablarte, de que yo sé que ya la Semana Santa pasó y que ya podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros y recordarlo nuevamente el próximo año, en abril, cuando venga la Semana Santa nuevamente. No, recordar a Jesús en todos los días de tu vida, hacer cambio, que eso es lo que Dios quiere de ti. Ese fue el sacrificio. Por eso Dios nos amó tanto que envió a su Hijo único a morir por cada uno de nosotros, para que podamos entender y tomar acción y hacer cambios en nuestra vida. De eso se trata la cruz. De eso se trata Jesús versus la cruz, el gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser igual que el capitán romano o simplemente vas a tomar acción en tu vida de cambio? So, eso era lo que quería compartirle de hoy. Espero que el mensaje lo haya ayudado y la honra sea para Cristo. Amén. Gracias.
por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu compasión. Gracias por la luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios, eres mi esperanza, Jesús, Jesús.
vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión, la tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediado de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor, no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. ¡Te esperamos!